Buenas tardes, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, esperamos unos minutitos más a que se agreguen los compañeros. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, licenciado, deseando lo mismo para usted. Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Ok, muchas gracias. Kimberly, ¿qué tal? ¿Cómo está? Veo que anda en la playa ahí de vacaciones. <laughs> no, estamos en una actividad y pues decidimos conectarnos hoy desde acá. Buenas tardes. Eh, Buenas aquí tal. ando a de a conectarme a la PC, así que en el transcurso voy a estar conectada por este medio. Excelente, gracias, gracias. Sí, bien, si gustan, en honor al tiempo, voy a iniciar con una retroalimentación por ahí de algo que estaba pendiente. Y después de ello, vamos a hacer unos grupos de trabajo ya cuando se hayan incluido más participantes. Pero antes de esto, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma, alguna pregunta con respecto a las clases, etcétera. Que dice que a mí no me deja ingresar a la plataforma. Bueno, sí, pero sí puedo ingresar, Yo tengo mi usuario, pero eh, el curso no me permite ingresar para poder trabajar en él. ¿Qué mensaje le da? Ninguno, o sea, solo me aparece el curso, nada más. No me, porque he visto que un compañero pues, dice donde eh, en un apartado donde dice que puede empezar él a trabajar en el, en el, en el curso mm. donde lo han invitado. Le va a decir iniciar curso. Exactamente, el a mí bien. no me parece. Brian y Roxana tienen el mismo inconveniente. Sí, ahorita le voy a compartir yo la pantalla de lo que me, el mensaje que me da, licenciado. Con gusto, si gusta. Sí, Aprovech ahorita. Aprovechemos en este momento el espacio mientras esperamos a los colegas. Ya le compartí, me confirmo, eh, lo compartí al WhatsApp, no sé si ah. ustedes están ahí. Yo esperando que lo compartieran acá en el, en el grupo. Bien, quiero ver qué nos dice. Has iniciado sesión exitosamente en Google, pero tu cuenta de Google no está vinculada a una cuenta de inglés corporativo. Para vincular tus cuentas, ingresa con tu usuario y contraseña de inglés corporativo online. A ustedes les mandaron un usuario y contraseña. Corrija. Sí, en mi caso es diferente, porque yo sí pude ingresar, pude ingresar. lo que no pude ingresar es, es en el curso. Ok, bueno, si gustan veamos de solucionar. Ya voy con el suyo, no Brian, con el suyo. No, tengo de, no tengo esa información. Ok. Eh, recibieron. Yo voy a compartir esto en este momento, o no sé si compañera Nicole nos puede echar la mano con esto pues no, fíjese que acabo de revisar, ya pude ingresar. Ya, ya puede ingresar, perfecto sí, perfecto, invito, gracias Perdón licenciado el, lo único que veo acá es como lo, lo de el IT de la reunión pero no tengo ningún otra. pero a ver, permítame No, Liz, solamente tengo correo de ustedes pero de unos archivos Ok, vaya en este momento yo eh, estoy... Buenas tardes Buenas tardes, ¿Buenas tardes? Pues si no brindan un, un correo y una contraseña. El correo es el nuestro, el que dimos, y la contraseña es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para todos. Probemos si gusta, Roxana, de ahorita, esta manera. Ahorita, ahorita. Buenas tardes a todos de Nilsson. No sé si le gusta de Nilsson o José. De Nilsson, ¿no? <laughs> Perfecto, de Nilsson. Me imaginé. El correo dijo, dijo que era el, inglés corporativo. No, el correo de ustedes. El personal me dice Claudia. Ajá. Y la contraseña es bien complicada. 1, 2, 3, 4. Del 1 al 4. Sí. Del 1 al 5. Ah, perdón, al 5 me dicen. Gracias, perdón. Es más complicada, es más complicada. <laughs> No me deja pasar. Ok, yo ya envié la, la solicitud, Roxana. Espero tenerle una respuesta hoy mismo o mañana, bueno, mañana no, el día jueves. Sin De falta. acuerdo. Oye, las disculpas del caso, vamos a, a verificar por ahí. Suelen suceder algunos problemas técnicos. Bien, fíjense que ya hoy sí estamos casi todos, me hacen falta tres participantes todavía. Eh, se pone interesante ya lo que es el marketing digital, pero quedó por lo menos en lo personal, después revisé la grabación y quedó algo pendiente ahí. Y lo que quedó un poquito pendiente fue definir un poquito más eh, el versus que hay entre marketing digital y lo que está sucediendo con el marketing tradicional. Entonces, para esto, pues voy a dar yo una primera parte y ustedes me van a ayudar con la segunda parte en conjunto, es decir, en equipos de trabajo. Bien, pregunto, ¿cuál de las dos gustan ustedes trabajar? ¿La que está a la izquierda en su pantalla o la que está a la derecha? A la izquierda. Ustedes trabajan el digital y yo me quedo con el tradicional. Bah. ¿Alguien más? ¿O nos quedamos ahí? Sí, está bien así. Bah, perfecto. Ok, me gustó más todavía. Marketing tradicional. Me voy a ir por los cuatro medios que tenemos ahí. El primer medio, me voy a ir por el método impreso. Y vamos a un poquito de historia. ¿Se recuerdan ustedes cómo eran los periódicos en la década de los 90, finales de los 90? Bueno, a finales de los 80, principios de los 90, fue. ¿Se recuerdan el tamaño que tenían? Bueno, las manos no alcanzan a, a, a salir ahí. Pero eran un periódico tamaño familiar en el sentido de que eran súper grandes. Estos periódicos eran así por el hecho de que se tenía en ese momento ese diseño y había más información. La información, por el único medio que la podíamos tener, en la década de los 60, 70 en nuestro país, todavía un poquito abajo de los 70, la única forma de obtenerla era a través del medio impreso. En este caso, el medio impreso, tal cual lo que estamos mencionando, el periódico. No teníamos otra opción en ese momento. Entonces, la comunicación, los anuncios y todo eran a través de estos medios. Vengámonos un poquito más para acá y hagámosle publicidad. Se recuerdan de una empresa que salía en canal de televisión, y aquí ya lo voy uniendo, en los canales de televisión, y le decía, Santa, ¿y qué hace usted tan temprano? Si apenas estamos en el mes de octubre y aún no ha llegado la Navidad. ¿Alguna vez vieron ese anuncio? Los que lo vimos, estábamos jóvenes. Los demás, pues, bah. ¿Qué, era, ¿Qué empresa era esta? La empresa era conocida, su nombre comercial, La Nueva Milagrosa. La nueva milagrosa, ellos hacían anuncios, pero su principal medio de publicidad era a través del método impreso. Ese spot que veíamos en televisión era así: un ojo de la cara. Los medios de comunicación y los spots publicitarios llegaron a costar hasta 50 mil colones, un spot de 30 segundos. Fíjese que lo que le estoy mencionando en este momento, 50 mil colones y llegaba a un segmento muy, muy reducido en el mercado. Y explico el por qué. Decíamos, el primer método fue el impreso. Me pasé al de televisión. En el método de televisión, los anuncios se clasifican en la franja... A o en las franjas de noticieros o en otras franjas, dependiendo del spot que nosotros vamos a utilizar. En este caso, los anuncios siguen siendo elevados en televisión y va a depender del canal. Por ejemplo, si usted se pauta en la corporación, ahí hay un precio. Si usted se pauta en el canal Z, hay otro precio. Si usted se pauta en el canal Y, hay otro precio. Y así sucesivamente, va cambiando. Y cambia también de qué es lo que la empresa hace y eso, o las relaciones que tengan con los empresarios, y ahí es donde se va modificando el precio. Aún hay canales de televisión que no van a pasar el anuncio de Miguel. Por ejemplo, Miguel quisiera llegar en este momento y decir: Mire, fíjese que yo quiero pasar mi anuncio. Van a decir: No. ¿Y quién es Miguel? No es nadie de nombre y por lo tanto no lo vamos a pasar. Pero si llega don Juancito, ah, don Juancito, bienvenido, pase, sí, con gusto. Y pueden hacerlo. ¿Por qué? Son políticas correctas, incorrectas. Es política de los medios de comunicación y se da. Ahora bien, en la televisión, los anuncios que más caros salían en el tiempo hoy ha cambiado por el punto de que ya hay más, a, más canales de televisión a través de cable, ya hay más señal por cable y todo o los famosos de streaming, ha cambiado muchísimo, pero los anuncios que mayor demanda tenían o la hora antes era de seis de la tarde, y ya voy a decir ahora cuál es, de seis de la tarde a nueve de la noche. Eso era antes. El tráfico cambió, el ritmo de vida del país cambió, a tal grado que crean un centro comercial que su vida es más nocturna que diurna. En la noche, en este centro comercial, usted llega a ocho o nueve de la noche y usted ve aquello topado, pero en el día lo ve vacío. Se creó esto. Ahora, ¿por qué menciono toda esta historia? Porque los canales de televisión fueron, o la publicidad que se hacía en los canales era con el objetivo de llegar a un mercado muy, muy específico. Aquellos que veían novelas, aquellos que veían noticias, aquellos que veían películas, ¿sí? Eran las, lo que sucedía más que todo en los canales salvadoreños. Esto permitió que obviamente se fuera modificando el precio. En la actualidad, ¿a qué horas es lo idóneo para publicitar dentro de los canales? De siete de la noche en adelante. ¿Qué tanta efectividad tiene? Mm, estadísticamente, muy poca. Y estoy hablando estadísticamente. ¿Por qué estadísticamente muy poca? porque hoy va más a un segmento específico donde, ejemplo, vamos a utilizar el producto de la empresa X. Y allí va más en patrocinio que estar pagando un anuncio como tal, un spot publicitario. No estoy diciendo que no se da, va a depender del recurso económico, va a depender de cómo sea la estrategia mercadológica que tenga la empresa. Mientras tanto, rara vez alguien va a desear invertir tanta plata en esto. Después, viendo el otro elemento, y las campañas publicitarias siempre se han, se han acomodado o moldeado entre los tres, el medio visual, el medio auditivo y el medio, el medio, perdón, visual auditivo, la combinación. Ya hablamos del visual, que es el material impreso. Ya hablamos del eh, auditivo visual. Ahora nos hace falta el auditivo. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez una radionovela? Ninguno. Voy a mi generación, la famosa YXY, hagámosle publicidad. ¿Se recuerdan que allí había un tipo de radionovela? Donde iban contando sí. historias y todo, y bienvenidos a los cuentos de no sé quién, etc. Y ahí iban contando la historia. ¿Qué es lo que nos cautivaba en una radionovela? Los efectos de sonido. Todo 100% sensorial. Por ejemplo, en este momento cuando entraron, alguien me dijo, anda en la playa. Se fija cómo cambió el panorama. Diferente si usted hubiera visto una pantalla, perdón, una pared blanca que tengo enfrente. Y usted hubiera dicho, está en la oficina. Y más que enfrente tengo exactamente el condensador del aire acondicionado. Y cambia el panorama. ¿Por qué? Porque el ser humano es de mucha percepción auditiva, visual y también sensorial, ¿verdad? En cuanto al tacto. Entonces, bajo este elemento, lo auditivo tiene mucho impacto. Por eso las voces que escuchamos en radio, posiblemente no sean ni la mía ni la suya, posiblemente. Aunque tenemos voces de salvadoreños en medios de comunicación internacionales, pero una voz muy educada. Decía uno de mis profesores de comunicación, decía él, Miguel, Quieres modular tu voz? Ponete dentro de una esquina de la pared y empezá a hablar y empezá a modular la voz. Ejercicios que funcionan. Lastimosamente, algunos no lo hacemos, pero voy a esto. Estas personas en el método tradicional del marketing vendían por su voz. Vámonos a un ejemplo, creo que ya no está vivo. El señor Ricardo Rocha. Famoso actor de telenovelas. ¿Alguno de ustedes lo escuchó? Enrique Rocha. Eh, gracias, perdón. No. <laughs> Enrique ya se Rocha. Ha murió. <laughs> Pero, ¿cómo era la voz de Enrique Rocha? Súper grave, creo que sería, así como bien ronca, como decimos. Tengan sí, Tenga muy buenas tardes ustedes. En este momento estamos, y no con el ceseo salvadoreño, sino que con una pronunciación muy, muy bonita. Esta pronunciación en la que le permitió a él su protagonismo en muchas novelas, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque él iba logrando modular su voz de esa manera. Esto es lo que se hacía en el método tradicional. Y por último, en, lo, en la cinematografía. El país nunca se ha caracterizado por tener un auge cinematográfico, pero sí por tener una cantidad de cines. Ha habido sí si por haber y antes existieron muchísimos cines y usted lo puede ver en san salvador en el centro de san salvador donde hubieron un montón de cines entre los más económicos hasta los más exclusivos de ese tiempo después vinieron las multinacionales y pasó lo que ha pasado y tenemos los cines de ahora no estoy diciendo sean buenos o sean malos sino que estoy diciendo en ese momento usted iba y usted tenía que aguantar casi lo mismo que estamos haciendo hoy un promedio de 30 minutos de anuncio. Usted llegaba entonces cuando ya iba a iniciar la película. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento usted ya no iba a ver anuncios. Hoy, actualmente, no se da en esa misma cantidad, pero también en el punto cinematográfico se pasan anuncios. Aún hubimos algunos que tuvimos una injerencia empresarial en un momento y decidimos alquilar salas para hacer publicidad donde decíamos, ok, tenemos el mercado cautivo, ya con el mercado cautivo conviene porque estamos logrando un 30, un 40% de compra de todo el mercado cautivo y esto nos va a llevar a obtener ganancia. La sala nos costaba 180 dólares, 200 dólares, poníamos la película que estaba de moda y ya, nosotros estábamos pagando la sala, el cine ganaba y nosotros ganábamos por los productos que teníamos en ese momento como empresa. Entonces, basado en eso, yo le puedo decir, ¿Funcionó el método tradicional? Funcionó. ¿Vendió el método tradicional? Muchísimo. ¿Tiene éxito actualmente el método tradicional? Hago un silencio largo por una razón. Han escuchado ustedes de las generaciones. Han escuchado sí. de los baby boomers. Sí. Sí, ok. Voy a irme rapidito, no me voy a meter mucho en esto. El método tradicional de marketing va a funcionar bajo el siguiente panorama. Existe la generación de los baby boomers. La generación de los baby boomers se le conoció así por una razón, porque eran los nacidos en la guerra o posguerra. Esta generación tiene características muy muy puntuales donde ellos es una son personas todavía viven muchos de ellos son personas acostumbradas mucho mucho al trabajo posiblemente hay diferentes autores que lo van a situar en otras edades yo lo voy a situar desde este punto los baby boomer o los baby boom son del 49 al 68 ellos si sí llegaban a tener mucho respeto a su autoridad. Ellos son del método tradicional donde usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana y dormirse a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos vivieron, la mayoría vivió en el campo. Si usted tiene abuelos, pregúnteles. Y va a ver que a las 3 de la mañana ellos ya estaban en el campo. A las 5 de la mañana ellos ya habían terminado la tarea. Y a las 5 de la mañana ya estaban con las chengas y la sopa de frijoles. Y el café. ¿Por qué? Porque ya habían hecho su trabajo. Entonces, basado en esto, los baby boomers es una generación muy, muy buena, pero también es una generación que tuvo un montón de complicaciones socialmente hablando, en el sentido de que venían posguerra y lo único que estaba en ese momento era la radio, y ahí es donde su auge de las radionovelas fue un boom, porque a través de la radio, se escuchaba todo esto. Después de esto viene la generación X, que algunos autores la citan del 69 al 80, 82 en promedio. En esta generación X, en Estados Unidos se dio lo que conocimos como los que andaban con unas grabadoras. ¿Se recuerdan ustedes o alguno de ustedes? Los lo hippies. Vio? Gracias, los hippies, ¿sí? Que andaban con la grabadora, andaban con el cabello largo, al estilo rasta y andaban en la calle. Y se dio la generación de los hippies, una generación rebelde, una generación que no se quería sujetar a autoridad. Y de esta generación nace Steve Jobs en esta época. Prueba de ello, Steve Jobs deja su punto universitario y se dedica a su empresa y pues llegó a tener éxito. Y como él dijo en uno de sus discursos, dice estas palabras. Lo más cercano que yo estaré a una graduación universitaria es en este momento que estoy acá compartiendo con ustedes. Él dio el discurso de graduación cuando él jamás se graduó, pero llegó a tener muchísimo éxito. Rebelde, sí, correcto, incorrecto. Era una generación. Esta generación fue la generación del rap, fue la generación del rock, fue la generación donde ellos empezaron a irse por este punto. Al en este punto, todo aquel que hablara de rock, rap, etcétera, hip hop, empezó en ese tiempo también, lograba tener eco en sus oídos. Los demás no. Por eso muchos anuncios de esa época se hacían cantados y muchos anuncios se hacían rapeados en ese momento. Volvemos, estábamos jugando con el ámbito sensorial. Después de esto viene la generación Y, algunos lo sitúan de los 81 a los 93. Esta generación Y es algo interesante por lo siguiente, ya es una generación con tecnología, ya es una generación donde existían las computadoras, ya es una generación donde se estaba desarrollando el Internet, es una generación donde todos estos elementos ya empezaban a desarrollarse, a tal grado que en los 90, 95, para ser exactos, salen los primeros sistemas operativos de computadora. Algunos de nosotros lo usamos, que el famoso MS2. El MS2 era buenísimo, lo único que todo era a través de comando, DIRMPLEKA, DIRMPLEKA, y así, para que nos dieran todo el directorio y empezábamos a usarlo. Hoy, lo que yo le estoy hablando para algunos de ustedes es así como, ¿qué está hablando Miguel? ¿Ya? Para otros no. Ejemplo de esto, si yo le hablo a la generación Z que va del 94 al 2010, ya no le estoy hablando del Nintendo, sino que ya a esta generación le estoy hablando de la PlayStation. Generación totalmente diferente. ¿sí? En esta generación Z es donde usted y yo debemos ver la medida de lo posible, fíjese bien, de cómo desarrollamos la publicidad para los diferentes tipos de generaciones. Me he quedado hasta los 90. Perdón, hasta los 2010. Me quedé hasta 2010. De la generación Z en adelante, algunos lo están clasificando todavía como la generación de cristal, otros están ahí en discusión. Pero de la generación Z en adelante viene lo interesante, porque la mayoría de nuestros posibles clientes son hasta la generación Z, la mayoría. Entonces, ¿qué le gustaba a esta generación? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta todo lo instantáneo? ¿Por qué? Porque ya nacieron en un ámbito tecnológico. Si usted le dice a un niño de esta edad, mira, hazme una multiplicación, ¿qué es lo primero que va a hacer? Agarrar el teléfono, agarrar la calculadora y multiplicar. ¿Correcto o incorrecto? No es ese el punto, sino que voy diciendo: la generación tiene mucho que ver. En el caso, todo el marketing tradicional funcionó hasta la generación X. La generación Y, más o menos, pero la generación X, hasta ahí yo le diría: el marketing tradicional tuvo éxito. Porque, prueba de ello, Steve Jobs, que lo acabo de citar, él pertenecía a la generación X, pero se supo. A moldar a la situación a tal grado que él logra crearnos una necesidad que no necesitábamos él nos dice lo que ya hemos expresado mire usted puede tener todo dentro de su teléfono y ahí se desarrolla el hecho de andar una mega computadora en algunos casos dependerá del dispositivo que usted y yo andemos algunos andan una mega computadora en su bolsa algunos andan una mega cámara que posiblemente tiene mejor macro que hasta cámaras profesionales de más de 400, de 500 dólares. Y las andamos dentro de un dispositivo. Pero ¿quiénes fueron los genios que inventaron esto? La generación X, donde se empezó a desarrollar todo el ámbito de Internet. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Todo bien. Ok. Ahora bien, hoy van a hacer ustedes la otra parte, el marketing digital. Pero lo vamos a hacer en la siguiente forma. Nos vamos a unir en salas pequeñas o en grupos pequeños. En este momento habemos 12. Vamos a hacer tres grupos de cuatro personas. Perdón. Al revés, ¿verdad? Tres, sí, tres grupos de cuatro personas. vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. necesito que rapidito usted me identifique cinco fortalezas. cinco fortalezas que tiene el marketing digital. y cinco oportunidades. cinco fortalezas y cinco oportunidades por el equipo. les parece? como son cinco y cinco. Un minuto para cada una, diez minutos para que lo trabajemos en la sala. Crear, ¿cuántas salas? Dijimos que íbamos a crear tres salas. Asignamos automáticamente y nos pasamos a las salas, por favor, en este momento. Unámonos, por favor.